Hola, bienvenidos a Cinemafagia. En esta ocasión hablaremos de Viridiana, una obra de Luis Buñuel. Luis, si vous aviez un conseil à donner à un jeune cinéaste aujourd'hui, qu'est-ce que vous lui diriez? Du point de vue technique, je ne vais pas donner de conseil. Chacun a sa technique spéciale. Je lui donnerai plutôt un conseil de type moral, soi-disant. C'est-à-dire de ne jamais faire aucun film. Un film peut-être bon, médiocre ou mauvais. Mais il ne doit jamais être fait contre la conscience et les pensées et l'idéologie de l'auteur. Donc je lui conseillerais, même s'il crève de faim, de ne rien faire qui puisse aller contre sa conscience ou ses idées. Fue durante el mes de mayo de 1961, en Francia, cuando se llevaba a cabo la ceremonia del Festival de Cannes, y Luis Buñuel ganaba la Palma de Oro por Viridiana, en donde solo esta cinta y María Candelaria de 1946 han sido las únicas películas mexicanas que han logrado conseguir esto. Viridiana fue una producción mexicana y española, donde Gustavo Alatriste, el entonces esposo de Silvia Pinal, formó parte de la coproducción. Después de su estreno en Cannes, el largometraje fue prohibido por el Vaticano al denominarla impía y blasfema. Pero ¿cómo llegó el autor surrealista español Luis Buñuel a trabajar en México y de qué manera logró realizar una obra de arte tan provocadora y hermosa? Nacido el 22 de febrero del año 1900, el director español fue uno de los representantes del movimiento surrealista en el arte, siendo amigo de juventud de Dalí y de García Lorca. Buñuel comenzó su carrera cinematográfica con joyas como Un perro andaluz y La edad de oro. Con la llegada de la Guerra Civil Española, vino un exilio de su país natal para el director, causado por Franco, y llevando a Buñuel a México. Comienza su carrera en el país latino, en donde realiza Los olvidados, Ensayo de un crimen, El ángel exterminador, y regresa a España en el año 60. Es en este año cuando Silvia Pinal fue junto a su esposo Gustavo a buscar a Europa a Buñuel y convencerlo con dinero en mano de trabajar juntos. Para hacer Viridiana, Buñuel se inspiró en una santa del mismo nombre, y él sabía muy bien lo que quería plasmar en la pantalla. Es por eso que realizó un guión de tal forma que el gobierno franquista no pudiera detectar o notar lo transgresora que esta película sería, y así no se pudiera impedir su realización. Viridiana está protagonizada por Silvia Pinal, Francisco Raval y Fernando Rey. Es una historia que se puede dividir en dos partes esenciales. En la primera, comienza al presentarnos a una novicia, Viridiana, quien llega a casa de su tío, quien siempre la había apoyado económicamente. Él queda asombrado por el parecido de su sobrina con su difunta esposa. Esto lleva a una situación que vulnera al personaje de Silvia Pinal, y en la segunda parte se muestra la pureza del intento de Viridiana en ayudar a los más necesitados, en donde las cosas no salen del todo bien. Incluso Buñuel se llega a mofar del catolicismo con una escena memorable donde unos mendigos conforman la última cena de Da Vinci. La recepción de parte de la crítica cinematográfica fue estupenda, pero de la Iglesia y del gobierno español no tanto. Además del veto católico, sufrió la censura franquista. El gobierno español ordenó la destrucción de la cinta y casi como película de acción Silvia Pinal logra huir a México con una copia del celuloide. En España, el filme pudo exhibirse 17 años después de la filmación, cuando la dictadura ya se había ido. Viridiana es una cinta que incita al debate sobre lo moralista de la religión y la familia, llena de simbolismos surrealistas que nos enfrentan a las causas de la piedad y lo irónico de esta y la religión. ¿Qué tanto está bien ayudar a los demás sin tener represalias sobre nosotros y cómo las barreras religiosas pueden limitar nuestra existencia a base de ideas morales? Las icónicas tomas de las piernas de Silvia Pinal, el tío de Viridiana probándose las zapatillas de su esposa, el primo de Viridiana prefiriendo ayudar a animales en lugar de personas, la cuerda como juguete pero también como signo de muerte, y los simbolismos religiosos como una corona de espinas y clavos con los que Viridiana carga. Después de ver esta película sabrás que jugar al tute tiene un significado completamente distinto, como un menage a trois.
No olvides ver Viridiana si no lo has hecho o de revisitarla si ya lo hiciste. Esto fue Cinemafagia y nos vemos pronto para comer más cine.